¿Qué mejor ingrediente para comenzar un gran partido y con ambos equipos que necesitan el triunfo? Vamos a ver la tabla de posiciones rápidamente porque los jugadores nos están esperando, están listos, dispuestos. Recordemos que se enfrenta Maniacs, se enfrenta a un Furious Gaming que bajó a la quinta posición después de que All Knights subiera a la cuarta posición. Y un equipo de Maniacs que tiene 3 puntos, pero que le serviría mucho terminar este partido con un triunfo y sumar 6 puntos. Exactamente, digamos, All Knights, si no me equivoco, ya tiene 6 puntos y Virtue Gaming con la fecha del otro día estaría puntero, ¿no? Con 12. Efectivamente, Chelo, saludamos a Sí, todas sí. las personas, las más de 30 personas que están en vivo y en directo, día sábado, día de transmisiones. Recordemos que este es el primer partido entonces del día de hoy. Hoy día se van a jugar dos, y los dos los juega Maniacs, uno contra Furious Gaming y el otro contra Revir, rivales directos del equipo de Maniacs. Exactamente, Sacha son rivales directos, un partido que realmente Maniacs necesita sumar puntos para no quedarse afuera y Furious Gaming también, o sea, están los dos peleando por la cuarta posición de la tabla y poder clasificar a lo que va a ser Argentina Game Show. Efectivamente, Chelo, estamos a la espera entonces de que los equipos lancen la partida. ¿Tienes mapas y modos, Chelo, a mano? Exactamente, sí, arrancaremos con un hardpoint en el mapa de Frequency, continúa con buscar y destruir en Hacienda. Nuevamente tenemos ahora control en Gridlock. De esto continuar, seguiríamos con un Seaside en hardpoint. Y por último, el mapa de Arsenal para buscar y destruir. Grandes mapas, buenos modos de juego se nos vienen entonces el día de hoy. Recordemos que hoy día tenemos doble jornada de COD. En ambos partidos veremos al equipo chileno, el primer partido enfrentándose a un equipo argentino como es el equipo de Furious, que como lo habíamos comentado, necesita un triunfo para poder sumar nuevamente y alcanzar esta ansiada cuarta posición que lo deja en zona de clasificación. Recordemos que los cuatro primeros son los equipos que estarían clasificando al torneo de Argentina Game Show allá en Buenos Aires, Argentina. Está bien, perfecto, buenísimo. Bueno, ya le podemos decir a los chicos que estaríamos en condiciones de que manden nomás la partida. Podemos hacer un repaso de los jugadores que van a estar representando a cada uno de los equipos mientras tanto. Te comento, por el lado de Maniacs está Stanium, Nodish, Trusquita, Stewie y el capitán Ian Sbiden. Por el lado de Furious Gaming tenemos a Santi, Trace, Axe, Firi y el capitán Nansles. Perfecto, nos vamos entonces, estamos a la espera de que los jugadores. Creo que falta un jugador, ¿no? ¿Están No, todos? están todos, Ya, sí. estamos a la espera entonces de que lanzan la partida. Recordemos que este es el primer partido de la jornada, el número 5. Recordemos que esta jornada se abrió el día jueves con dos partidos que fueron bastante rápidos. Por un lado Exacto. tuvimos al equipo chileno de All Knights, quien venció rápidamente por 3-0 al equipo de Valorus. Y en el siguiente partido, el equipo brasileño con roster 90% argentino, el equipo de RT, hizo lo mismo por sobre Furious Gaming con un 3-0 inapelable. Exactamente, esto acomodó a Virtu que ya prácticamente podría estar entre los clasificados. No sé si haciendo matemáticas de perder los partidos que siguen ya estaría confirmado, pero de todas maneras hizo buena presión. Mientras que el equipo de All Knights está recuperando los puntos perdidos por la sanción que tuvo, así que está bastante parejo del segundo al cuarto, quinto puesto. Efectivamente, Chelo, y nos vamos entonces. Punto caliente en el mato de Frequency. Exactamente, vamos entonces con el capitán Jan Sweden, que nos pidió que por favor pronunciáramos bien su nick. Así que esto comienza y ya es el equipo de Furious Gaming que disputa la zona del punto caliente. Muy bueno la doble baja de Santi, llevándose a los jugadores de Maniacs. Y termina el equipo chileno por obtener la ventaja en los tradeos y sumar los primeros puntos para este hardpoint. Un partido que viene bastante picantoso desde las redes sociales, desde el interno, así que ambos equipos se van a dar con todo. Recordemos que ambos necesitan punto, entonces necesitan empezar a sumar en la tabla de posiciones para poder tener alguna esperanza de poder asistir al Argentina Game Show. Exactamente, por suerte hoy no tenemos que estar lidiando con el tema de las conexiones, así que esto continúe así. Y nuevamente es el equipo de Maniacs el que está sumando gran cantidad de puntos. Te digo, Sacha, no lo hubiera esperado que Furious Gaming siga con esta mala racha. Y por el momento esto es un buen mapa, buen comienzo para el equipo chileno. Efectivamente, Chelo, vamos a ver entonces la rotación del equipo argentino, pero nuevamente el punto caliente está en manos del equipo chileno. Estamos viendo a Steve entonces, un equipo de manes que empezó con todo. Exactamente, Stewie con las AUS que no puede ante esa gunfight de Axe, que muy buena doble baja se lleva.
el jugador argentino y está disputando la zona, pero había quedado solo. Entonces Steinim hizo ese tradeo y pudo recuperar nuevamente el equipo de Maniacs este punto caliente. Así que por el momento continúa esto 50-9 a favor del equipo de Maniacs. Cuando ya son las 15:19, recordemos que estamos en vivo en directo entonces con el clasificatorio del Argentina Game Show Call of Duty Black Ops 4. Exactamente, lo tengo en cámara a Santi, que está intentando acceder a la zona del punto caliente, tratar de agarrar ese scrap para el equipo argentino, pero no puede avanzar por el momento. Esto sigue muy bien a favor del equipo chileno. Lo tengo a Trix, que sigue sin poder conectar esas balas, y por el momento esto continúa favoreciendo a la escuadra de Chile. Veíamos a Ian Svinden, quien aprovechaba hasta el último segundo de ese punto caliente, y gracias a eso justamente el equipo de Maniacs está tomando ya una pequeña diferencia por sobre el equipo argentino. Exactamente, muy bien. La rotación ahora favorece al equipo de Furious, que quizás pueda meterse nuevamente en competición. Lo tengo en cámara Noise, que no podía contra la gunfight del jugador Axe, y es Ian Sviden el que está intentando acceder por la zona de P1, pero está muy bien plantado el equipo de Furious Gaming, que ahora sí está descontando en el marcador y se está poniendo tiro. Buena rotación entonces del equipo de Furious, que ya empieza a recuperar algunos puntos con una gran diferencia que marcó el equipo chileno al comienzo del partido. Muy buena doble baja de Nodish, sacando a los jugadores de Furious del camino. De todas maneras, es el jugador Santi el que está con la SAUG ahora impartiendo balas para el equipo de la calavera. La granada que se la pega a Stenium y se lo lleva. Esto es el scrap, un pequeño scrap para seguir sumando algunos puntitos para el equipo de Maniacs, mientras ya están rotando en la zona del P4. Nos vamos entonces al cuarto punto caliente, quien lo pelea. Estamos viendo a Steve entonces por parte del equipo de Maniacs, y esto es posición entonces, punto para el equipo de Maniacs, que empieza a sumar. Exactamente, zafaba muy bien Stewie de esa nade que intentaba frenar el paso. Ahora es el equipo argentino el que toma posición del punto caliente, se pone a disputar el jugador Stenium. Muy buena baja de Stewie, pero hace lo propio el jugador Trax con esa doble baja, y ahora es el equipo argentino que está disputando la zona. De todas maneras, esto todavía continúa bastante parejo, y vamos a ver qué depara el resto de la competencia. Recordemos que el equipo chileno de Maniacs estuvo en la segunda división de Call of Duty en Chile, en la división Main. Sin embargo, tuvo un muy buen está teniendo una muy buena segunda temporada, y ya lo ha demostrado en esta liga clasificatoria para la Argentina Game Show. Exactamente, está demostrando también que está peleándole del igual a un equipo como Furious, quien en el campeonato anterior ha salido campeón, aunque ahora tiene un cambio de roster totalmente. O sea, la mitad del equipo es completamente distinto, pero de todas maneras implica que el equipo de Furious haya perdido consistencia, porque es un gran equipo el que está enfrentándose el día de hoy. Efectivamente, estamos viendo a Ian Svinden entonces por parte del equipo de Maniacs, quien acaba de tirar los 200 de vida, y nuevamente el equipo en posesión del equipo de Maniacs, cuando vemos justamente al capitán de Maniacs sacando ya las rachas. Exactamente, ya tiene racha el jugador Ian, está con una ICR ahora haciendo el ancla, digamos, para tratar de frenar al equipo. Trusquita con el firebreak que no puede ante las púas de Trix. Muy buen break por parte del equipo argentino, que ahora va a intentar tratar de acceder por la zona de Bacali, pero estaba muy bien parado el jugador Stewie frenando el avance de Fury, y esto sigue ahora en manos del equipo de Furious, pero ya la rotación le pertenece al equipo de Maniacs. Sí, efectivamente, el equipo de Maniacs entonces haciendo la rotación, sacando ya una ventaja. Vamos a ver, y adivina, el punto nuevamente entonces manos del equipo chileno. Exactamente, tengo en cámara al jugador Trusquita, que con esa Maddox hizo una muy buena doble baja frenando el avance del equipo argentino. Le tiran una stun, cosa que solamente afecta al compañero. Queda Santi estuneado en el piso, a solamente 4 de vida. Quedó muy bien Trusquita frenando el avance del equipo argentino. De todas maneras, ya las rotaciones le hizo bien el equipo de Furious, pero no puede avanzar. Está muy bien plantado el equipo de Maniacs. Y sigue sumando, y ya llegó a más de 100 puntos de diferencia entonces por sobre el equipo argentino, dando la sorpresa al equipo de Maniacs, jugando muy bien este primer punto caliente. Exactamente, me llama muchísimo la atención el bajo nivel que está teniendo los jugadores de Furious, como Nancy y Trix, que bueno, son clave en el equipo argentino. De todas maneras, todavía falta, aunque ya está muy bien plantado para lo que queda del último split de este Pampa.
Efectivamente, cuando ya el punto caliente nuevamente cambia y adivina, nuevamente en posición entonces del equipo chileno que sigue y sigue sumando una gran diferencia. Exactamente, es el jugador, creo que está Stanium con la máquina de guerra. Bueno, terminó con su vida y ahora están intentando avanzar los chicos de Maniacs para recuperar ese punto caliente que está siendo disputado. Muy buena el break entre Nodig y Stewie, llevándose a los jugadores de Furious. Y nuevamente el equipo de Maniac sigue sumando y sumando. Esto está por ahora un monólogo para el equipo del chileno. Maniac se dando la sorpresa, como te lo digo, sumando una ya gran diferencia en este punto caliente cuando estábamos viendo a Nodig haciendo de las suyas con su especialista. Y el equipo sigue sumando. Exactamente, intentando tratar de colocar algunas de esas balas de Tempest y de contagiar a los jugadores con esa electricidad. Lo encuentra Philly de espaldas muy bien, pero Philly tiene máscara de todas maneras. Con un buen trabajo de dúo con Stewie, se llevan la vida del jugador argentino. No dice racha. Ahora saca el ataque relámpago muy bien, lo va a tirar para, para frenar el avance de Furious, que está yendo por la zona de Bacali. Y vamos a ver si esto logra. Muy bien el equipo, está prendido muy bien el equipo de Maniac, se está sacando casi 200 puntos de diferencia. Muy bien. Increíble partido entonces por parte del equipo chileno cuando el punto caliente entonces queda ahí, nadie lo quiere tomar, pero es el equipo entonces de Furious quien ahora tiene la presión a pocos puntos, entonces menos de 20 puntos, prácticamente 32, 33 puntos entonces para el equipo de Maniac que se lleva este primer mapa. Exactamente, estamos viendo una muy mala actuación de Nancy Fury por el momento, con un ratio bastante negativo. Vamos a ver si logra hacer algo el equipo argentino para recuperar un poco de ese buen aim que tiene y poder recuperar por lo menos algo del terreno perdido en este primer mapa. Y respondiendo un poco la pregunta de una de las personas del chat, este juego se está jugando en PS4, así como ha sido el competitivo de los últimos años en Call of Duty. Exactamente, lo veía en cámara justamente lo que estaba diciendo Philly, sacando el Tempest en una muy mala posición, perdiéndolo sin siquiera tirar un solo disparo. Así que por el momento Furious sigue resistiendo, no se va a dar por vencido. De todas maneras está muy cerca el equipo de Maniacs, con tomar solamente 19 puntos le alcanzaría para llevarse lo que es este primer mapa, pero sigue resistiendo el equipo de Furious. Intenta atacar en esta zona de P1. Muy bien, ahora el equipo de Furious tratando de que el equipo de Maniacs no avance, y por el momento esto continúa, Sacha. Vamos con Starm entonces, quien está haciendo la disputa en el punto caliente. Cuidado que por el momento puede sacar su máquina de guerra, no decidió sacarla. Muy buena baja de Fury ahí también, sacando todo el equipo de Maniacs, y esto empieza ya a sumar para el equipo de Furious. Exactamente, esto ahora, el último scrap, pertenece al equipo de Maniacs. Parece que entró en calor el equipo de Furious, nuevamente está en posición de pelea. Tira muy buen crash para intentar avanzar Stewie tiraba un gancho por afuera del mapa, pero estaba muy bien el jugador argentino para frenarle el avance. De todas maneras, continúa atacando el equipo de Maniacs y vamos a ver si puede agarrar este último scrap y poder llevarse el partido, o si no, Furious por el momento está remontando bastante bien. Más de 100 puntos de diferencia lo separa el equipo argentino por sobre el equipo chileno. Sin embargo, es el equipo de Manex entonces que nuevamente empieza a sumar, cuando justamente vemos a Stanley entonces quien tiene su máquina de guerra. Y esto puede ser el primer mapa para el equipo de Manex. Exactamente, muy bien la utilización de los especialistas y la racha para llevarse la vida de los jugadores de Furious. Muy buen break. Y esto es 250-132 para Manex, llevándose el primer mapa del partido. Sorpresivo partido por parte del equipo chileno, que salió con todo en este punto caliente y pone entonces en la delantera en el marcador global por 1-0 frente al equipo de Furious. Exactamente, Sacha. Así que una muy buena actuación de Trusquita, de Steining, como estamos viendo. Y por el lado del equipo argentino fue el jugador Axe y Trex lo que hicieron una mejor actuación. De todas maneras no alcanzó. Y por el momento esto está 1-0. Sí, 1-0 entonces, sorpresivo como lo dices tú, Chelo. Saludamos a todas las personas que nos están viendo en vivo y en directo. Cuando ya son las 15:28, saludos a las más de 40 personas que nos están viendo este partido. Recordemos que estamos en la Liga Pro de Call of Duty Black Ops 4 en plataforma de consola. Los 8 mejores equipos de Chile y Argentina compiten entonces por llegar al tan anhelado Argentina Game Show.
Exactamente, mientras tenemos cambio de host, es momento para el equipo argentino de hostear la partida. Así que vamos con este cambio de lobby. Podemos ir contando entonces que el siguiente mapa va a ser el buscar y destruir en Hacienda. Lindo mapa para observar, a ver cómo le va a Furious si logra poner en la igualdad en el partido. Vamos a ver. Sí, un equipo de Furious que se vio bastante desconcentrado en el punto caliente, pero no por eso le debemos restar mérito al equipo de Maniacs con gran actuación individual, en este caso también de Ian Swindon, su capitán. Así que bien por el equipo chileno, vamos a ver suele trabajar el equipo de Furious y como lo sabemos, suele trabajar muy bien cuando está bajo presión. Así que nos vamos entonces al Beide. Exactamente, vamos a ver... Igual te digo, está jugando con Axe, tuvieron un cambio de roles y de especialistas. Lo vi a Santi jugando con Sau, que por lo general no lo suele hacer. Quizás eso pudo haber cambiado el playstyle de Furious. Bueno, vamos porque a ver. Dime. El jugador que falta es Rexmi, que por lo general es Mei Sau en Furious. Claro. Y Axe por lo general también utiliza, es más, es un AR support con Maddox, así que tuvieron que haber cambiado especialistas para lo que es este partido, ante esta ausencia, ¿no? Exacto, recordemos que estamos en doble jornada el día de hoy. Vamos a ver dos partidos, el equipo chileno, el partido que estamos viendo ahora es frente al equipo de Furious Gaming. Y posteriormente, después de este partido, vamos a ver nuevamente al equipo de Maniacs enfrentándose al equipo de Revit. Estamos a la espera entonces de que nos inviten, me parece que me invitaste tú, ¿cierto? Sí, sí, ya, nos vamos. Entonces, recordemos que estamos viviendo lo que es la fecha número 5. Con estos dos partidos cerramos la fecha número 5. Y recordarles también que el día de mañana abriremos la fecha número 6 con el partido donde tendremos dos partidos. Igual, a partir de las 3 de la tarde tenemos el partido de Revit frente al equipo de Valorus, la cenicienta de este torneo. Recordemos que no ha ganado ningún partido. De perder Valorus el partido frente a Revir, se estaría despidiendo automáticamente entonces del Argentina Game Show. Así que es un partido muy importante para el equipo de Valorus. Y posteriormente, a las 17 horas, a las 5 de la tarde, el equipo de Ivy Art frente al equipo, el equipo argentino de Ivy Art, se estaría enfrentando al equipo chileno de Ace One. Partidazo ese, ya con dos equipos que aspiran a clasificar. Los dos están con 9 puntos. Y realmente necesitan sumar ese punto para asegurarse de la clasificación, ¿no? Efectivamente, de hecho se van a empezar a matar entre ellos. Vamos a ver entonces. En cualquier momento lanzan la partida. Nos vamos entonces a qué mapa y modo de juego, Chelo. Tenemos ahora buscar y destruir en la Hacienda. Buscar y destruir entonces, recordemos que el equipo chileno entonces toma la delantera en este marcador global por 1-0 frente al equipo de Furious Gaming tras ganar el punto caliente por 250-132. Exactamente, faltaría uno de los chicos de Maniacs por ingresar. Qué bueno, qué bien que juega los... Tiene muchos SAUG en Chile. Qué bien Trusquita estuvo la actuación de él en el partido anterior. También se me viene a la mente un jugador como Ribai, Slasher, obviamente Héctor. Son grandes jugadores, es un... Importan SAUG en Chile, Sacha, ustedes. Efectivamente, muchos equipos tienen al menos 2 SAUG por ahí y que no tan solo los tienen, sino que también juegan muy bien con sí. SAUG y eso justamente también lo estamos viendo reflejado en el equipo de Maniacs. Nos vamos entonces al BID y a la espera de que tiren entonces esta partida. En cualquier momento, recordemos entonces que el equipo chileno va 1-0. Exactamente. ¿Cuándo van a lanzar la partida, parece? No creo, porque falta uno. Unos chicos no deben estar pudiendo ingresar en la lobby. ¿Quién me falta? Trusquita, Nodish, Jan Sviden, Stenium. Y me falta uno. Bueno, mientras estamos a la espera, recordemos entonces, veamos un poquito la tabla de posiciones que cambió un poco después de los partidos de ayer. Recordemos que el equipo de Furious no se encuentra en la cuarta posición, sino que se encuentra en la quinta. El que ocupa en este momento la cuarta posición es el equipo de Nikes. Y por otro lado, teníamos a un equipo de Maniacs en el séptimo lugar,
pero que con el triunfo que está teniendo momentáneamente estaría escalando a la sexta posición y metiéndose ya poco a poco ahí en zona de clasificación. De ahí la importancia que tiene el equipo de Manex de poder ganar este partido y por qué no también hacer un muy buen encuentro frente al equipo de Revir, que también está necesitado de puntos. Exactamente. Ahora sí, creo que es el jugador Stewie el que faltaba, ingresó a la partida y ya estamos comenzando, Sacha. Nos vamos entonces, vamos con la partida, mapa de Hacienda, buscar y destruir, hermoso mapa para jugar este BD. Exactamente, veamos a ver si el jugador Trix hace alguna una de las suyas con ese sniper y por el lado de Maniacs, si creo que era Stewie, ¿no? O Stenium el que usaba el sniper. Vamos a ver si tenemos un poquito de show. Efectivamente. Que es lo que gusta, ¿no? Efectivamente, nos vamos con el equipo de Furious, quien seleccionó a Ruin Crash, 0 Project Battery, mientras el equipo de Manax tiene un Battery 0 y un Project. Los otros, y ahí se entró un Crash y vamos a ver al último especialista que Stewie aún no se ha decidido. ¿Cuándo nos vamos entonces al Vader? Exactamente. Perfecto, entonces arrancamos con el ataque del equipo argentino. Es Nance quien lleva la bomba. Vamos a ver si van a hacer un ataque directo sobre el objetivo de A. Están tratando de barrer la zona, no encontrar ningún jugador chileno. Es Stenium que se lleva la vida de Santi con esa ICR. De todas maneras, se pone a plantar el jugador Nance. Vamos a ver si logra detener el avance del equipo chileno. Muy buena nueva baja de Stenium sobre Trix. Se hace lo propio sobre Truxquita. Lo tengo a Nance que van a intentar encontrarlo de espalda. Lo ve Stenium, falla las primeras balas, pero por suerte se lleva la vida del jugador chileno. Esto queda 1 para 3, solamente el jugador Nance, que ya está caleado, tiene que hacer tiempo para que no le defusan la bomba. Se lleva Jan Sviden, la vida de Nance es ahora quien va a defusar la bomba. Y esto es primera ronda para el equipo de Maniacs. ¿Y quién más que Ian Svinden entonces, el capitán del equipo de Maniacs? ¿Quién desactiva esta bomba y le da el primer punto entonces al equipo de Maniacs, como tú lo bien dijiste, Chelo? 1-0. Muy buena ronda por parte de Stenium, que se llevó dos jugadores de Furious Gaming. Esto permitió que el equipo de Maniacs pueda avanzar con superioridad numérica y llevarse la vida de los jugadores que restaban. No pudo defender esa bomba a Furious y esto por el momento es 1-0 para Maniacs. Maniacs entonces llevando la delantera en este partido, así como también lo hace en el marcador global por 1-0. Exactamente, ahora es el jugador Jan quien porta la bomba y van a hacer un ataque sobre el objetivo B, mientras que el equipo de Furious Gaming intentaba hacer una defensa sobre A, así que van a ir con la bomba ya totalmente liberada, van a comenzar a plantar. El equipo de Furious Gaming intentar hacer un retake y vamos a ver qué sucede con esto. Cuando al parecer se van a encontrar entonces los jugadores, ahí empiezan los disparos entre Axe también frente a los jugadores de Maniacs. Vamos a ver qué es lo que sucede. Nuevamente Stenium abriendo el field, llevándose al jugador argentino. Muy buena doble baja de Stenium, de Stewie sobre los jugadores argentinos. Queda solamente en manos de Trix y Santi. X Santi intentando llevarse alguna baja, pero muy bien defendido por el equipo de Maniacs y esto es 2-0. 2-0 entonces, el equipo chileno, algo le pasa a Furious, no logro entender qué es lo que le sucede. Bueno, aún queda mucho partido todavía, solamente son dos rondas, pero ya el equipo de Maniacs entonces se pone por 2-0 y 1-0 en el marcador global. Exactamente, por el momento esto es un monólogo del equipo chileno, muy buena. Ahora estamos viendo la jugada de Stewie defendiendo en la zona de la piedra. Y te puedo comentar, quizás que el equipo de Furious ya está en las últimas con este juego, por ahí está con más ganas de jugar a Advanced Warfare o otra. O Ghost. Claro, exactamente. Así que, bueno, comenzamos entonces la tercera ronda, nuevamente el equipo de Furious Gaming intentando llevarse a alguno de los jugadores. Lo tengo a Trix en cámara con el sniper intentando shootear al jugador chileno, no logra conectar. Ahora sí, muy buena baja sobre Stenium. Ahora intentar con la bomba plantada, trata de defender, se acerca, va a atacar al jugador chileno, lo encuentra, casi se lleva la vida de compañero. Esto se queda 2 para 4, son Ian y Stewie los que intentarán atacar de alguna manera y tratar de fusar la bomba. Se encuentra Ian, Stewie con Trix en la zona de medio, Phil se lleva a Ian y Nance termina con la vida de Stewie. Y esto es primera ronda para el equipo de Furious Gaming.
2-1 entonces, el equipo chileno sigue manteniendo la diferencia por sobre el equipo argentino. Muy buena actuación de Nance, ahí con el tag de Chile. Un partido bastante picantito entre ambos equipos al comienzo de este partido y lo están demostrando un gran nivel. Exactamente, como siempre pasa, ¿no? Entre equipos de Argentina y Chile, ese picante, ¿no? En todas las competencias donde juguemos. Pero bueno, mientras que sea con humor y nada de hacerlo de mala manera, esto obviamente es más que permitido. Si tenemos bueno, que pelear, que sea en la cancha. Exactamente, muy buena la utilización de las granadas por parte del equipo de Furious Gaming. Hace que solamente queden Jan y Stewie en cancha. Cae Jan, la bomba dropeada, queda solamente Stewie que ya está caleado. Y excelente la jugada de Furious. 2-2. Muy buena estrategia entonces por parte del equipo argentino. 2-2. Se pone la paridad entonces en este BD. Recordemos que ambos equipos necesitan los puntos para permanecer con vida en esta tabla, en este clasificatorio. Y poder soñar con asistir al Argentina Game Show. Exactamente. Muy buena la utilización de las granadas que volaron casi toda la zona y engancharon a los chicos de Maniacs intentando hacer un ataque sobre la zona, el objetivo de A. Y ahora vamos a ver el avance por parte del equipo argentino. Nuevamente creo que fue Nance quien tomó la delantera con la bomba. Están haciendo un intento de ataque en la zona de B. Van a tratar de sacar algo de información. Tenemos a Nance que se encuentra con Trujita. Se lleva esa primera baja. Ahora se va a poner a plantar. Exactamente eso es lo que va a hacer. Mientras que Stenium nuevamente es quien se lleva el primer feed. La primera baja para el equipo chileno. Bomba plantada. Ahora es el equipo... Pasa la responsabilidad al equipo chileno intentar defusar esa bomba. Lo tengo a Stenium en pista. Se lleva muy bien al jugador Trex que lo intentaba acercarse en la zona de Acuario. Recibe algo de daño por parte del equipo argentino. Nance se lleva la vida del jugador Stenium. Y Ansbiden hace lo propio sobre el jugador Fury. Queda esto en manos de Stewie. Se lleva a Nance y es... El jugador Ian, quien va a defusar la bomba, llega con el tiempo, muy tranquilo, y esto es 3-2. 3-2 entonces, con el capitán Elias Embiiden, quien da de baja a su propio jugador entonces. 3-2, nuevamente el equipo chileno entonces, pone en la delantera en este baby. El jugador Ian es un jugador muy picante ya desde el chat, lo vemos también en la cancha haciendo esas picanteces, ¿no? Debe ser una persona muy divertida, que me gustaría conocerlo, te digo. Increíble, ojalá, bueno, para eso está luchando, justamente para poder asistir al torneo en Argentina Game Show. Un gran personaje dentro de la comunidad, te lo digo como chileno. Y lo bueno que está demostrando esa picantía en este partido donde lo está dando todo. De hecho, lo estamos viendo justamente él, Ian Svinden entonces, quien es el buen carrier del equipo de Maniacs. Exactamente, vamos a ver el ataque que intenta hacer el equipo de Maniacs, llevándose tres personas por la zona de B y dos por medio. Uno quizás en A tratando de hacer ruido. Nadie se lleva la vida de Trix, pero Nance hace una muy buena doble baja. Y ahora es Stenium quien tradea a Axe, esto queda tres iguales. Vamos a ver ahora si van a intentar rotar para la siguiente bomba. Está el jugador número 7, que es Stenium, tirado en agua. Le pasa el jugador calladito. Número 5, que es Nance. Está calladito, no quiere hacer ni un ruido. Mira, pasaron por delante de él. De hecho, creo que ni Stenium se dio cuenta que pasaron delante de él. Y la bomba ya está rotada totalmente en la zona de A. El jugador Nance, quien se va a encontrar con alguno de ellos. Fury se lleva a Stewie. Queda la bomba dropeada en la zona de Acuario. Esto ahora queda solamente en la mano de Stenium. Vamos a ver, Stenium. ¿Qué puede hacer? Consigue la bomba. O sea, consigue la bomba, pero es rápidamente traído por Fury. Estaban custodiando muy bien la zona. Y esto es tres iguales. Sacha está muy parejo. Muy parejo entonces este BD, recordemos para la gente que pregunta en el chat, es el equipo chileno quien tiene la delantera en este marcador global por 1-0 tras llevarse el punto caliente por 250-132. Exactamente. Muy buena ronda por parte de Furious Gaming defendiendo con uñas y dientes esa bomba dropeada en la zona de Acuario. Y por el momento está muy parejo, ahora es Nance quien toma la bomba, vamos a ver si... Nuevamente Trix, esta vez llevando la SAU, tira esa concussion, destunea a varios jugadores del equipo de Maniacs. Muy buena baja de Axe, que viene el equipo argentino ahora jugando en equipo, pero es rápidamente traído por Stenium. Queda esto 2-2,
Nance que pierde la baja contra Stewie. Queda solamente Fury con la ICR. Bomba dropeada. Está difícil, pero no imposible. Vamos a ver qué hace el Goat argentino. Intentando encontrar alguna cabeza o algo que le pueda mostrar que tiene lugar. ¿Lo ve Stewie? ¿Lo vio Stewie? Se acerca muy bien Stewie. Ya lo está esperando. Lo caleó ahora. Tienen que hacer un ataque en conjunto los dos jugadores chilenos. Encuentra Stein en la zona de dobles. Stewie en parado muy bien ese Heglitch. Fury intentando dar la vuelta, tratar de encontrar otro ángulo, a ver si lo encuentra alguno de los chicos de Chile por la espalda. Se encuentra Stewie, muy buena baja del jugador chileno. Esto está 4-3. 4-3, bastante equilibrado este BID. Recordemos entonces que es el equipo argentino quien va perdiendo este partido, si se puede decir, en el marcador global por 0-1 frente al equipo chileno. Más equilibrado este BID a diferencia del punto caliente. Exactamente, muy bien Stewie con la SAUG llevándose a tres jugadores argentinos cuando habían estado stuneados por esa stun de Trax que no le pudieron sacar provecho. Una sola baja la que hizo Axe y después muy bueno Stewie, que me parece tenía chaleco, por eso no lo afectó tanto esa stun. Y ahora es el equipo que tiene las riendas del partido, el equipo de Maniacs, quien lleva la bomba por la zona de secreto intentando hacer un ataque por medio. Stenium ve al jugador Axe, le dispara a través del techo, pero no puede llevarse. Muy bien el dúo Trax y Nance llevándose a tres jugadores del equipo chileno. Queda esto en manos de Truquita y Stewie. Stewie se logra escapar. La bomba de todas maneras queda dropeada en la zona de medio. Muy buena baja de Stewie ahora llevándose a Nance. Queda solamente ese jugador. Se lleva la vida Santi. Y cuando parecía que hacía el milagro, es tradeado por Fury y esto es 4-4. 4-4 entonces, no se dan tregua en este BID. Entonces el equipo chileno y el equipo argentino cuando vemos a Nance haciendo de las suyas entonces en este BID. Exactamente, el dúo, un gran dúo que lo ha demostrado en el anterior Furious Gaming y en este siguen haciendo de las suyas, rusheando con las AUG como tienen que ser, como ellos saben, entre Nance y Trax llevándose la mayoría de las bajas de este match, así que logra con esto igualar el marcador. Vamos entonces a la ronda número 9. Esta vez le toca, es el turno entonces del equipo argentino de instalar la bomba, que nuevamente está en manos ahora de Trax. Mira. Exactamente. Puede ser que Trax esté cerca de sacar racha. Vamos a ver Trax. Ni tanto, pero vamos, no vamos tanto, a ver. Pero vamos, bueno. Vamos a ver el cambio de estrategia. Cambio de estrategia entonces. Primeros disparos. Los chicos que intentan hacer un ataque más lento, más slow, como se dice. Muy buena ahora primera baja de Axe llevándose a Ian. Santi hace lo propio sobre Truquita. El jugador Trax quien está plantando la bomba. Muy buena doble ahora del equipo chileno, igualando el marcador en cuanto a bajas. Son 3 contra 3. Trax con la bomba colocada. Axe que se para mal sobre la zona de vino. Se encuentra igual Trax a Nodish. Hace el tradeo. Se junta ahora con Fury. Tienen que intentar defender la bomba. Se lleva muy buena baja de Trax sobre Stewie. Stein hace lo propio sobre el jugador Trax. Queda esto en manos de Fury. Tiene que hacer tiempo. Tiene que bailar un poco. Se encuentra Stenium. Se lo lleva Stenium. Muy buena jugada del jugador chileno. Tiene que difusar la bomba. Llega con tiempo. Desactiva ese sistema trofeo. Primero para sumar algunos puntitos. Y estar más cerca de rachas. Y esto es 5-4. Y map point para el equipo de Maniacs. Muy bien entonces por Stanion, este legendario jugador chileno, mítico jugador chileno entonces, quien le da el quinto punto al equipo de Maniacs a solo una ronda entonces de que el equipo de Maniacs logre su segundo punto en el marcador global. Ojo. Exactamente, vemos acá la muy buena baja sobre Trax que hace este tradeo, lo encuentra Fury que se logra escapar, se había quedado sin balas. Fury que intentó atacarlo de cerca con ICR, creo que ahí pecó de confianza y de ego challenge. No debería haber hecho eso, creo que debería haber huido, intentar hacer tiempo que jugar con la bomba plantada, ¿no? Pero bueno, exacto. La mala decisión permite al equipo de Maniacs poder ponerse en ventaja. De hecho, mira quién lleva la bomba, es justamente Stanium. Esto sí que es para poder sacar las rachas. ¿Cuándo eligieron la bomba de A? Exactamente, a 350 puntos de rachas van a ir sobre el objetivo de A. El objetivo está vendido, solamente hay un jugador. ¡Uy, la Ney! Que le caen todas las... Se lleva casi. Por nada murió. Qué suerte la del jugador chileno.
Ahora es el jugador Trix y Axe quien intentan por el fondo del mapa. Muy buena doble de Stenium. Queda solamente 50 de rachas. De todas maneras, esto no importa. Solamente queda el jugador Santi. Le saca la máquina de guerra. Se la come toda en su cara, la boca. Y esto es mapa para el equipo de Maniacs 6-4. Impresionante lo de Stenium. Impresionante, justamente tú lo comentaste cuando estábamos viendo Stenium. ¿Quién se salvó de esa granada de milagro? Y logra también después sacarse las rachas. Pero bueno, sí, de nada sirve. Total, ya se llegaron el mapa, así que... Qué importante fue ese sistema Trophy, ¿no? Que estaba ahí, pero con al lado de esos barriles para poder ayudar a Stenium a no morir en esa plantación. Y esto le permite al equipo de Maniacs ponerse 2-0. Y está complicado, Furious, ¿eh? Muy complicado. Bastante complicado el equipo chileno, entonces dando la sorpresa por sobre el equipo de Furious Gaming. 2-0 entonces en el marcador global. Y nos vamos ahora a un control. ¿En qué mapa, Chelo? En el mapa de Gridlock. Nos vamos a Gridlock entonces. Esperemos que hagan el cambio de host. Mientras tanto, saludamos a las más de 50 personas entonces que nos están viendo en vivo y en directo. ¿Cuándo tiraron la partida? Inmediatamente. Ojo con el equipo de Maniacs, que está a tope. Exactamente, es momento para el equipo de Furious de tomar las riendas del partido, intentar descontar y de esta manera tratar de no perderse lo que es Argentina Game Show. Está a nada de quedar afuera, según los cálculos que leí ahí en el chat, que parece... Sí, no, claro. ¿Qué decís? O sea, si Furious pierde este partido y si gana el otro en la otra fecha, igual dependería de otros resultados, pero no quedaría del todo eliminado. Es que se pueden dar muchos resultados, Chelo. Está tan apretado esto que se pueden dar muchos resultados. Exactamente. Pero sin lugar a duda, Maniax y Furious eran rival directo. Sí, tal cual como vos decís. Vamos a ver ahora el ataque por parte de cuál de los equipos ataca primero. Vamos a ver. Creo que es el equipo rojo, el de la derecha, que va a atacar. Bueno, yo por lo menos tengo en rojo. Vamos. Exactamente, a ver, entonces. Es el equipo de Furious Gaming el que va a intentar hacer un ataque sobre la zona de A. Como siempre decimos, la zona de A es la más fácil de capturar, por lo menos porque llegas antes que el equipo rival a esta zona y ya está capturando el equipo de Furious Gaming. Efectivamente, el equipo de Furious entonces, quien necesita ganar sí o sí este mapa de control. Recordemos que en el marcador global es el equipo chileno, entonces, ¿quién va 2-0? Exactamente, tengo en cámara a Firi, quien es el único jugador que quedaba con vida en la zona de A. Muy buen retake por parte del equipo chileno, que ahora se pone a disputar la zona de A para que no lo deja capturar, pero ya está todo rotado el equipo de Furious Gaming intentando capturar la zona de B. Efectivamente, entonces, cambio de estrategia por parte del equipo argentino, a cuidar ahí también las muertes. Recordemos que hay vidas limitadas en este punto, cuando ya el equipo de Furious, al parecer, va a tomar el sector de B. Exactamente, era el jugador Axel quien intentaba contrapear a los chicos de Maniacs. Ya está plantado muy bien. Ahora es el jugador Santi con esa SAU tratando de llevarse la vida de Struquita. Lo logra. Ahora están tratando de rotar a la zona de A. Van por la parte de China. Se encuentra en Broken a Ian Sviden. Muy bien Santi llevándose, abriéndole paso a Firi. Se lleva ahora la vida de Nodish. Muy buena jugada del jugador argentino. Están disputando la zona. Queda un solo jugador chileno, que era Stewis. Lo lleva muy bien Firi. Van a intentar capturar todos los chicos de Furious Gaming. La granada que la para de pecho Santi. Esto le permite poder brequear esta zona, no permitir capturar. Muy bien ahora el equipo de Maniacs, quien se planta, no deja justo a nada, estaba de capturar. Muy buena nade por parte de Stenium. Stenium que está prendido fuego, Sacha. No, prendido, lo vimos en el BIE, también lo estamos viendo ahora también en el mapa de control. Y ojo que se puede sacar racha también. Exactamente, estamos con el jugador chileno, que está recibiendo mucho daño. De todas maneras, Trix ya tiene rachas también, así que esto puede llegar a dar vuelta a lo que es el resultado. Quizás es el equipo argentino nuevamente quien se planta en la zona de A, hace la captura, y esto es primera ronda para el equipo de Furious Gaming. Ronda bastante rápida, a pesar de la buena resistencia del equipo chileno. Recordemos que la presión la tiene sí o sí el equipo argentino, mientras vemos la mejor jugada de Stenium. Exactamente, fue la que habíamos visto, que le había tirado la granada primero a Santi, se lleva al jugador Nance.
ahora intentando avanzar, se lleva muy bien a Axe y excelente jugada, 4K para Stainium, impresionante, de todas maneras no le alcanzó y la ronda fue para Furious. Efectivamente, nos vamos entonces a la ronda número 2. Vamos a ver ahora el ataque del equipo chileno, van a hacer un ataque, mira, sobre la zona de B, con, de todas maneras mandan a 3 por medio, muy bien, Philly está plantado, Philly me parece que está con Sniper, exactamente, como te lo decía, Philly con Sniper, ojo con esa defensa, una estrategia totalmente distinta, de todas maneras el equipo chileno se planta en la zona de B, ya está Trix tirando las rachas, se lleva a Ian, Trusquita es el único jugador que queda sobre la zona de B capturando. De todas maneras, es muy bien tradeado ahora por los jugadores argentinos que no le van a permitir capturar ninguna de dos zonas. Efectivamente, muy buena defensa por parte del equipo argentino cuando el equipo chileno se agolpa de lleno entonces a la sección de A. Vamos a ver si cambian de estrategia. Y al parecer van a seguir atacando ese sector. Perdieron el control del mapa, es el jugador Fury quien está intentando frenar el avance en la zona de respawn. Está muy bien plantado Furious Gaming, saben que no tienen que avanzar, muy buena baja de Fury ahora llevándose a Ian. Es tradeado por Stenium en la zona de lado, pero rápidamente Trix se lleva la vida del jugador chileno. Esto ahora favorece a la calavera que ya saca más de 10, bajas de ventaja, ahí está, muy bien dicho. Y es el equipo de Furious quien intenta que el equipo chileno no capture ninguna zona. Efectivamente, el equipo argentino quien no deja salir entonces al equipo chileno en su mismo respawn. Mientras vemos a Trix que nada podía hacer frente a 3 jugadores del equipo chileno. Exactamente, muy buena baja ahora del equipo chileno que está capturando la zona de A. Quedaba solamente Fury intentando disputar esta zona. Es el equipo chileno quien va a hacer esta captura. No, pero porque Axel no se lo permite. Nuevamente avanzando en el mapa el equipo argentino, lo tengo en cámara Nance, quien junto con Axe y Trax están avanzando para frenar este avance. Ya no le quedan reapariciones al equipo chileno, muy buena baja de Nance en la zona de back. Y cuando están disputando la zona de B se va a encontrar con alguien, queda solamente Stenium y Jan Sviden, que vamos a ver si logran hacer una heroica. Son estos dos jugadores los que quedan en el medio. Ian se lleva la vida de Trix. Solamente queda él para capturar. Nos saluda, saluda a la cámara. Vamos a ver si logra capturar el solito esta zona. Sabe que es muy difícil y complicado. Se le intenta jugar. Trata de llevarse la vida de Fury. Muy buena baja sobre Fury. Pero lo chutean ahora los chicos de Furious. Es ronda para la calavera 2-0. Muy buen mapa entonces por parte del equipo de Furious, que recordemos que tiene la presión, pero no la ha demostrado a sangre fría el equipo de Furious entonces en un 2-0 en este marcador parcial. Recordemos que es el equipo chileno quien va el puntero en el marcador global por un 2-0 tras ganar el punto caliente y también el Vader. Exactamente, vemos muy buena actuación, ahora por fin están obteniendo la ayuda de los jugadores que necesita la calavera como son Trix y en este caso Fury, muy bueno, por eso los argentinos ahora van a intentar hacer nuevamente una captura por la zona de A, lo vemos a Axe intentando frenar el avance por medio, muy buenas las púas de Trix llevándose a dos jugadores chilenos, la captura que se está concretando en la zona de A, ahora es momento de avanzar y frenar el avance del equipo chileno. Justamente estamos viendo a Nance entonces, quien está tratando de contrarrestar la defensa del equipo chileno cuando vemos que ya prácticamente el punto ya está en manos entonces del equipo argentino. Exactamente, ya casi realizada la captura, había un jugador chileno que estaba intentando spawntrapear, que era Trusquita, borran al jugador para intentar avanzar ahora lo que va a ser en la captura de B. Y ya lo tengo a Nance en la zona de Sushi, intentando frenar el avance de la defensa chilena. Muy bien el equipo argentino, demostrando que este es un mapa que lo tiene muy bien trabajado y está haciendo diferencia. Efectivamente, se nota muy buen control por parte del equipo argentino cuando vemos a Stanium, quien estaba haciendo estragos ahí con su máquina de guerra. Sin embargo, no fue suficiente y se planta ahora el equipo chileno para poder defender esa zona de B. Exactamente, ya la zona que está en disputa, los que jugadores argentinos intentan avanzar por el front del mapa con ventaja en bajas, van a intentar avanzar por adelante, muy bien Jan Sviden ahora con ICR frenando el avance argentino, va a intentar hacer un pinch exactamente por la zona de medio, se llevan al jugador de Stenium que está en el medio,
Fury desde la zona de top intentando darle bala a Jan, que está parado muy bien en el Hellich de 18, tratando de frenar el avance argentino cuando ya está por unir sus a sus jugadores. Pero muy buena doble baja de Steinium, frenando a los chicos en la zona de underpass por la parte del medio. Y nuevamente es el equipo chileno quien no logra avanzar en el mapa, pero de todas maneras Nance con la máquina de guerra a domicilio, a delivery, llevándose al jugador que estaba en 18. Ya esto breakea el avance del equipo chileno en el mapa y le va a permitir al equipo argentino capturar lo que va a ser esta zona de B. Efectivamente, y es el equipo argentino entonces quien se quiere llevar este partido. Cuando vemos a Santi y también su especialista, cuidado con esta gran cantidad de bajas, cuidado, momento tenso. Exactamente, quedan solamente tres jugadores, son Jan, Steinium y Stewie, que son dos que ya están en la radar de Philly con esa ICR, que se los encuentra, no muere por suerte. Ahora sí, muere Stewie, Steinium con esa doble baja, de todas maneras logra capturar y poner el primer mapa para Furious Gaming 2-1. Efectivamente, 2-1 en el marcador global. Recordemos que Furious Gaming por fin pudo ganar este mapa de control 3-0. Inapelable, gran triunfo y se vio mejor, aún mejor equipo de Furious esta vez. Vamos a ver si lo pueden seguir demostrando en el punto caliente. Exactamente, un equipo de Furious que no se va a dar por vencido, no se quiere quedar afuera de lo que va a ser la fiesta de COD en Argentina, creo el evento más grande que va a haber en el país. Así que hay que estar, Sacha, como sea, el equipo de Furious no se va a dar por vencido. Efectivamente, 2-1 entonces es lo que ustedes están viendo en el marcador global. Nos vamos ahora a un punto caliente. Recordemos que el equipo de Maniacs, que tras ganar el punto caliente y el B&D, se puso por un sumó su segundo punto, mientras que en el mapa de control fue donde el equipo Furious entonces sumó su primer triunfo. Y nos vamos ahora a un punto caliente. Exactamente, el punto caliente va a ser en el mapa de Seaside. El pick creo que es de Furious Gaming, así que... Interesante. Vamos a ver, ya van a cambiar de host. Nuevamente hostea el equipo chileno. Perfecto. Mientras esperamos que se vuelvan a juntar en el lobby los chicos. ¿Qué partidos tenemos mañana, Sacha? Te lo digo inmediatamente, recordemos que estamos cerrando con este partido la fecha número 5 y te comento, mañana domingo 29 de septiembre estaremos en vivo y en directo desde las 3 de la tarde para ver el partido entre Revit y Sport y el equipo de Valorus. Recordemos que es el equipo de Valorus que necesita un triunfo para poder permanecer con vida en este clasificatorio. Posteriormente a las 5 de la tarde, el equipo argentino de Ivy Arts, que está haciendo muy buen desempeño en este clasificatorio, se estaría enfrentando frente al equipo de Ace One, otro equipo que también está dando la sorpresa. Buenos partidos se nos vienen mañana. Exactamente, muy muy buenos partidos. Se está leyendo un poquito lo que está sucediendo en interno. ¿Ya? ¿Todo bien? Parece que sí. Perfecto. Están aclarando algunos puntos a los capitanes de todos los equipos de la liga para hacer esto de una manera más sencilla para todos. Sí, efectivamente. Y me quedé solito en la lobby. Vamos a intentar ingresar. Yo estoy, pero me parece que alguien entró. Ya está, ya entré. Entraste, perfecto. Nos vamos entonces, punto caliente, Seaside. Un mapa bastante interesante para jugar un punto caliente. Este fue piqueado por parte del equipo de Furious, así que vamos a ver qué es lo que puede hacer el equipo de Furious entonces, quién sigue con esa presión. Recordemos que es el equipo de Maniacs quien lleva la delantera en el marcador global por un 2-1. ¿Se vendrá el comeback de Furious? Vamos a verlo, Sacha, que por ahora es un partidazo muy lindo, que estamos viendo muy buenos jugadores, los que están llevando a cabo la faena para intentar clasificar a Argentina Game Show. Vamos a ver muchas gunfights en este mapa que es bastante cerrado, en el cual vamos a ver si logran aparecer jugadores como Trax, como Nance, como Santi, que tienen muy buena gunfight en este mapa pequeño, mientras que el equipo de Maniacs va a intentar cerrar de una vez por todas este mapa y llevarse los 3 puntos a casa. Nos vamos entonces con el punto caliente. Exactamente, arrancamos entonces, voy con Trax, con la joven promesa argentina, que ya más que es una promesa, es una realidad, que tira ese gancho, se acerca a disputar la zona del punto caliente, chutea a algunos jugadores
del equipo de Maniacs, pero muy bien ese avance en conjunto del equipo chileno. Le permite sacar ventajas. Queda solamente Axe, que termina de ganar esas gunfights. Muy buena doble baja de Axe ingresando por la zona de medio y le permite al equipo de Furious Gaming sumar los primeros puntos. Efectivamente, cuando vemos la doble ahí de Ian Svinden, entonces, quien gracias a esa actuación el equipo de Maniacs logra entonces tomar reposición entonces del punto caliente. Exactamente, es el equipo de Maniacs que logró ese break y sumar algunos puntos. De todas maneras, nuevamente Furious Gaming haciendo desastre. Muy buena baja doble del equipo de jugador Santi, llevándose a los chicos de Chile. Ahora Strikes, quien termina con la vida de Stenium y ya están rotando para el segundo punto caliente. Efectivamente, estamos viendo a Trusquita que está en el último sector, en la parte de atrás. Vamos a ver la siguiente rotación y de quién toma posición, que en este caso es nuevamente para el equipo de Maniacs. Exactamente, muy buena posición de Trusquita, haciendo lo que es un pinch para que el equipo de Furious Gaming no respawnee bien. De esta manera poder tomar posición en este segundo punto caliente, que ya está en manos del equipo chileno y ya lo pasó en el marcador por más de 10 puntitos. De todas maneras, esto recién comienza, así que vamos a ver cómo sigue este match. Punto caliente recién empezado, recordemos que es el equipo de Maniacs entonces quien lleva la delantera en el marcador global por 2-1 frente al equipo argentino de Furious Gaming. Exactamente, lo tengo en cámara. Trace, que va a intentar avanzar por la zona de Bacali, pero muy buena la baja del jugador Jans Spiden, llevándose la vida del argentino. El equipo de prácticamente el equipo de Maniacs capturó prácticamente todo este punto caliente. Ya lo tengo rotado a Axe en la zona de back, en el punto caliente de P3, intentando que el equipo de Maniacs respawné de manera incómoda y de esta manera poder capturar este punto caliente, que es bastante difícil de breakear. Efectivamente, es el equipo argentino entonces quien toma posición de este punto caliente. Vamos a ver si lo logra tomar del todo y aguantar también el ataque entonces del equipo chileno. Exactamente, muy bien posicionado el equipo de Furious Gaming para frenar el avance de Maniacs. Y vamos a ver ahora si el equipo de Maniacs logra hacer algún break por lo que Trusquita ya están racha. Yendo por la... Exactamente, Trusquita en racha, ya llevándose Stenium también. Estas rachas son muy importantes, la va a tirar Stenium, perdón. No te preocupes. Y esto, con esa muy buena triple baja de Strikes, hace que el equipo de Maniacs, a pesar de haber utilizado la racha, no pueda hacer muy buen avance. Sigue esto en posición del equipo de Furious Gaming, que ya casi igual al partido en cantidad de puntos. Efectivamente, punto caliente bastante reñido. Nos vamos entonces, vamos a ver la siguiente rotación mientras esperamos que Chelo tome un poco de agua para su voz. Recordemos que estamos viendo el punto caliente, cuarto mapa, el marcador global 2 para el equipo chileno de Maniacs y 1 para el equipo argentino de Furious Gaming. Exactamente, así como los chicos de Furious y Maniacs juegan en dúo, nosotros también lo hacemos. Hacha, muchas gracias por ese espacio y poder tomar un poco de agua, me estaba quedando sin voz. Ahora sí, continuamos con lo que es la partida. Muy buena ahora la posición del equipo de Furious Gaming, la rotación hecha en la zona de bodega. Intenta muy bien el jugador Fury con la SAU llevarse la vida del compañero, en este caso fue Strikes. Y el break por parte de Maniacs tomando posición de este punto caliente lo tengo a Santi, que no podía contra Stenium. Stenium haciendo muy linda partida para el equipo chileno. Ya es Trusquita quien tiene las dos rachas que la va a poder utilizar en otro hardpoint. Y es de todas maneras un ida y vuelta el tema de la captura de este punto caliente, por lo que el partido sigue muy igualado. Totalmente, un partido bastante equilibrado. No alcanzo a pinchar prácticamente un jugador y ya lo dan prácticamente por muerto. Lo cual demuestra lo equilibrado que está este partido. Mira, pincho un jugador y lo maten inmediatamente. Bastante equilibrado, bastante reñido este punto caliente, Chelo. Exactamente, ya lo tengo a Nance. Tira la nade, justo saca la máquina de guerra. Intenta tirar para todos lados, se lleva esa doble baja. Muy bien, de todas maneras, Trusquita utilizando la racha logra breakear al equipo de Furious Gaming, pero que sigue teniendo resistencia en la zona de este punto caliente. Muy buena doble de Trikes con esa fuga, se lleva la vía de Stenium. Esto le permite al jugador argentino poder tomar estos puntos y es el equipo de la calavera quien se alza en el marcador por casi 20 puntos de diferencia. Efectivamente, entonces el equipo argentino aprovechando cada segundo entonces de ese punto caliente. De hecho, vemos a Nance, quien aprovecha cada segundo del punto caliente y gracias a esto es el equipo argentino entonces quien ya toma una pequeña diferencia en este punto caliente.
Exactamente, ya con la posición obtenida en este punto caliente, lo tenemos a Nance en la zona de la iglesia. Va a intentar encontrar a que se encuentra Stenium de frente, pero muy bien el jugador chileno quien se lleva la vida del argentino. Ahora es Fury quien intenta shootear al compañero de Nodish, pero no puede. Esto le permite breakear al equipo chileno. Cuando era el jugador Trex quien intentaba tirar racha, pero Stenium con la máquina de guerra se lleva a Santi. Muy buena doble de Trex con la racha. Stenium hace lo propio con la War Machine. Y ahora es el equipo chileno quien obtiene este último scrap en el partido. Y esto le permite descontar los puntos mientras ya están rotando al siguiente punto caliente. Efectivamente, tanto el equipo chileno como el argentino están totalmente derrotados. Están peleando en la zona de arriba. De hecho, vamos a ver ese enfrentamiento. ¿Quién es Axe entonces? Que está en la parte trasera. Y cuidado, que lo va a buscar Stewie y Trusquita. Exactamente, es clave que no muera Axe. Justo muere ante la mano de Stewie, porque esto le permite al equipo que esté rotado en esa zona hacer que el equipo contrario spawnee de manera incómoda del otro lado del mapa. Muy buena la baja de Stewie ahora llevándose a Fury. Y viste lo que te decía, están los chicos rotando de manera incómoda. Hay un jugador que es el número uno, mientras que lo tengo a Trax intentando avanzar por la zona de Bacali. Van a hacer un ataque por front porque ya no alcanza sacar al chico que está en el fondo del mapa. Intenta muy bien el equipo argentino atacar y capturar esta zona, breakea. Y por el momento esto está muy parejo, Sacha, no hay más de 10 puntos de diferencia. Efectivamente, cuando vemos al equipo de Furious entonces, quien está tratando de aprovechar esos segundos valiosos. Muy buena actuación en este caso por parte de Trex, el jugador argentino para Furious Gaming. Y también el jugador Trusquita para el equipo de Manex. Exactamente, ya los chicos rotados en la bodega. Es el jugador Axe con esa firebreak intentando frenar el avance chileno. Muy bien, prendiendo fuego todo. Está prendido él también fuego. Vamos a ver si logra hacer diferencia. Lo tiene a Nance, que está en la zona de mercado tratando de frenar el avance chileno. Pierde la vida frente al jugador Trusquita, pero ya es rápidamente tradeado por el jugador Trix. Muy buena baja ahora por parte de Jan Smiden, que está avanzando por esta zona, pero de todas maneras es el equipo argentino quien se plantó bien en la zona de bodega y está capturando casi todo este punto caliente. Nos vamos entonces con el equipo de Maniac. Estábamos viendo cómo intentaba tomar ese punto caliente, sin embargo, nuevamente está en posesión del equipo de Furious, que cuidado, hay alrededor de 4 jugadores que están a punto de sacarse los especialistas. Exactamente, lo tenía en cámara el jugador Nodish, que muere ante las manos de Nance. Es rápidamente el jugador Nance quien se lleva también la vida de Jan Smiden. Muy buena doble por parte del argentino, que esto le permite avanzar en el marcador y ya sacar casi llegar a los 200 puntos. La utilización de la fuga de Trax por parte del equipo de la calavera, esto permite seguir avanzando en el marcador. Efectivamente, y el equipo chileno que intentaba, pero se encontraron con un Nance y su especialista. Sin embargo, sigue en manos entonces el punto caliente de los chilenos. Muy bien, es el jugador Axe quien está en la zona de Bacali intentando frenar el avance del equipo chileno. Vamos a ver si logra hacer algo, pero no, muere a mano de Trusquita. Esto ahora nuevamente el break realizado muy bien por Trax en el avance de este cuarto punto caliente. Perdón, ese es el primer punto caliente. Y vamos a ver si el equipo de la calavera poder igualar el resultado global. Efectivamente, el equipo de la calavera entonces, que ya sumó, pasó el umbral de los 200 puntos y se acerca rápido ya a ganar este punto caliente, por lo cual pondría un 2-2, y ojo que se puede venir un gran comeback por parte del equipo argentino. Exactamente, ya están los chicos de Maniacs rotados a este segundo punto caliente. Vamos a ver si logra descontar y obtener 2 o 3 puntos seguidos como para poder igualar el partido. Muy bien plantado el equipo chileno. Fury que saca el Tempest, logra llevarse a Trusquita, pero rápidamente traneado por Stenium. Y es el equipo chileno quien continúa con la captura de este punto caliente, pero ya es rápidamente breakeado entre Nance y Santi, llevándose la vida de los chicos chilenos, que ahora es el equipo argentino quien sigue sumando para esto, lo que queda del último split de este mapa. Cuando vemos al equipo de Furious entonces, que se hacía una Quaffit, está tratando de quiere cerrar este partido en el siguiente punto caliente. Gran actuación del equipo argentino, que se prendió con todo tras ir perdiendo por un 2-0 en el marcador global.
Exactamente, por ahora el equipo argentino continúa con este avance, están ya rotando para la zona de banana, ya está el jugador Truquita frenando el avance de Free, es fundamental para el equipo chileno que estos puntos sean capturados en su totalidad para no permitirle a la Calavera igualar el resultado. Ya está intentando el equipo argentino ir por la zona de back, llevarse al jugador que está haciendo muy bien el ancla para el equipo chileno, muy bien Stenium, frenando el avance argentino. Vamos a ver si logra hacer un break, tiene que hacer un break de frente, solamente necesita 8 puntos para sumar. Muy buena ahora el avance en conjunto del equipo argentino, esta doble de Santi, rápidamente extraído por Rian, Stewie se lleva a Nance y continúa el equipo chileno, ahora van a ir a la segura para frenar el avance del equipo chileno que está haciendo un comeback interesante en este mapa. Vamos a ver si logra capturar lo que queda, logra breakear, pero solamente tomaron un puntito, pero ya está en la zona de bodega. Es el equipo argentino que trata de cerrar este partido. No van a llegar los chicos chilenos a disputar. Y esto es mapa para Furious Gaming 2-2 en el global. Ay, ay, ay. El equipo argentino entonces se prendió, se puso las pilas. E igual finalmente el marcador global 2-2. ¿Qué te parece, Chelo? Me parece importante lo que logró la Calavera. Ahora le pone la presión al equipo chileno que venía con un global de 2-0. Van a ir a un quinto mapa. Vamos a ver qué pasa, Sacha. Está muy parejo esto. Wow. Ninguno de dos quiere aflojar. Y está buenísimo, Sacha. Buenísimo está el partido. La gente se manifiesta también en el chat. Un saludo a toda la gente que nos está viendo en vivo y en directo. Las más de 60 personas. Entonces, recordemos que estamos viendo el clasificatorio de esta liga COD, de esta liga de Call of Duty Black Ops 4, despidiendo este último COD, justamente donde participan los 8 mejores equipos de Chile y Argentina, pero solo serán 4, Chelo, los que estarán clasificando finalmente entonces a este gran torneo que se nos viene en Buenos Aires. Así es, Sacha, querido. Bueno, ahora vamos al quinto mapa, que va a ser buscar y destruir en Arsenal. Esto va a estar para alquilar balcones, que nadie se mueve su silla. Terrible. Y vamos con este último mapa. Recordemos que el BID pasado lo ganó el equipo de Manix por 6-4. Perfecto. Estamos entonces con lo que va a ser el último mapa. Y vamos a ver si el equipo de Furious Gaming logra ese reverse sweep para llevarse los 3 puntos muy válidos para la clasificación. Y Maniacs ya estaría tambaleando su clasificación, ¿no? Sí, un Maniacs que lamentablemente no pudo luchar ese 2-0 que tenía de ventaja. Lamentable para el equipo chileno, pero no se pierda la esperanza aún. Tenemos este BID que recordemos que ya tiene un historial. Recordemos que el BID, el primer BID lo ganó el equipo Manex. Exactamente, cuando ya están eligiendo especialistas, ingresando a lo que va a ser este último mapa. Mapa complicado. Este creo que es el pick de justamente de Furious Gaming. Así que vamos a ver qué pasa. Nos vamos entonces a este BID con la bomba, en este caso tomada por el equipo de Maniax. Exactamente, es el jugador Jan Spiden quien lleva la bomba. Van a hacer un ataque sobre el objetivo de B. Vamos a ver si logran avanzar, pero se encuentran con la resistencia de Nance, que se lleva la vida de Stewie. Truquita se lleva a dos jugadores de Furious Gaming. Muy buena ahora la baja sobre el jugador argentino. Queda esto en manos de Fury y Trikes. Van a intentar hacer avanzar. Se encuentra a Nodish de frente. Muy buena baja con la pistola de Trikes. Vamos a ver si al emparejar la cosa. Muy bien. Del otro lado Sten se lleva a Fury. Se va a poner a difusar. Se encuentra con Stenium. Y se lleva la vida del jugador argentino. Esto es 1-0 para Maniacs. 1-0 entonces el equipo chileno. Recordemos que vamos 2-2 en el marcador global. Qué mejor forma de cerrar un partido que es en un buscar y destruir. Uno de los modos más similares que tiene también al de Counter Strike. Exactamente. La idea es la misma, plantar la bomba, ir a por el objetivo o con matar a todo el equipo contrario y ya esto le alcanzaría. Pero bueno, continuamos entonces con esta segunda ronda. Es el equipo de
Furious Gaming, quien ahora tiene que hacer un ataque, van todos los chicos por el objetivo de A. Es el jugador Nance quien porta la bomba. Muy buena primera baja de Trix, llevándose la vida a Stenium. Esto le permite al equipo argentino abrir el marcador nuevamente. Trix se lleva la vida a Jans Biden, haciendo diferencia. ¡Uf! Impresionante. En medio de la cabeza le puso esa balita. El jugador Trix queda esto ahora. Todos en manos de Stewie contra Trix y Axe. Axe en la zona de ductos. Stewie avanzando por la escalera. Tiene la bomba plantada. No ve al jugador. Trix intenta shootearlo. Le da con esa pistola. Se lleva la vida del jugador chileno. Y esto es 1-1. 1-1 entonces, marcador parcial entonces en este PID. Recordemos que estamos en el quinto mapa entonces de este partido, 2-2 en el marcador global, cuando veíamos a Trix haciendo de las suyas con ese francotirador. Exactamente, muy buena la jugada del partido realizada por Trix. Qué velocidad que tiene, qué aim que tiene. Impresionante. Y esta fue directamente entre ceja y ceja. Donde pone el ojo, pone la bala. Y esto es 1-1. Increíble lo del jugador argentino. Nos vamos entonces con el equipo de Maniacs. ¿Quién tiene que plantar la bomba? Vamos a ver quién es el elegido. Y es justamente él, el capitán, Ian Swinton. Entonces es el equipo de Maniacs que ahora intenta hacer un ataque sobre el objetivo de A. Pero encuentra la resistencia, obviamente. ¿Quién va a estar? Si no, que Strikes con ese sniper. Se lleva la vida de Stewie. Vamos a ver ahora si logran conectar otra cabeza, pero ya es Nodish quien se lleva a Santi. Queda esto complicado para el jugador argentino con ese sniper, vaqueando, tratando de juntarse con sus compañeros. Va a tirar la Stum. Todavía la bomba no está plantada. Queda esto 3 para 4. Vamos a ver ahora. Tira Stum. No stunea a nadie, pero se encuentra Nodish que está muy bien escondido. Fury se lleva la vida de Nodish. Queda esto solamente en manos de Axe, que no puede hacer nada contra Ian. Y esto es ronda para Maniacs, 2-1. 2-1 entonces, un BID bastante equilibrado como lo fue el anterior. Recordemos que fue el equipo Maniacs que se lo llevó por un 6-4, pero durante todas las rondas estuvo bastante equilibrado y nuevamente se está repitiendo esas características. 2-1 entonces para el equipo Maniacs en este quinto mapa BID. Exactamente, nuevamente son los ataques los que ganan. Por ahora no hubo ninguna defensa que haya podido aguantar. Y esto le permite al equipo de Maniacs ponerse con una leve ventaja en el marcador. Y ahora vamos con el equipo de Furious Gaming, en este caso con Nance, quien lleva la bomba, pero déjame mirarlo a Trix, que está haciendo un partido impresionante. Lo golpea, le pega justo en las piernas a Ian, lo que le permite sobrevivir. Lo encuentra Stenium, ahora sí se lleva la vida a Stenium. Otra vez es Trix quien hace la diferencia con ese sniper. Le cubren la zona del ducto, ya tiene a uno en vista. Snodish que le hace un poquito de shoulder pick, no se deja morir, igual se lo calea a Axe para que avance. Del fondo del mapa está Ian Smith haciendo de las suyas. Muy buena ese avance por la zona de back junto a Trusquita. El jugador Trix que se lleva la vida de Jans Biden. La bomba plantada queda 2 para 2. Esto queda en manos de Trix y Nance. Muy buena baja de Trix. Muy buena también sobre Stewie. Lo que le permite al equipo argentino ponerse 2 a 2 en el marcador. Y se despertó Trix, Gran jugada de Trix, que recordemos que también hace bastante daño ahí con su francotirador. Pero esta vez lo vimos con su pistola. Muy gran actuación entonces del jugador argentino. 2 a 2 entonces, este partido, recordemos que estamos en el marcador global, 2 a 2 igual, quinto mapa. Exactamente, muy bien Trix, haciendo una diferencia enorme para el equipo argentino. ¿A cuánto está Trix de racha? Vamos a ver. Está a 400 puntos, bastante igual, pero bueno. Mientras que es Ian quien toma la bomba, van a hacer un ataque por el sector de B. Y sí, justo lo predictea bien Furious Gaming, se van a encontrar todos, hay tres en medio. Nance muy buena de cabeza. Doble. Exactamente, Nance tiró de cabeza, muy buena baja ahora de Fury sobre Trusquita, queda esto solamente mano Stadium. Y muy bien el jugador Trix llevándose la vida del chileno. Y esto le permite ahora breakear en el marcador, ponerse ventaja al equipo de Furious Gaming 3 a 2. Y ojo con esto,
Increíble la presión de Furious Gaming. Estábamos viendo que fueron de cabeza a buscar el equipo chileno. Y esto es el punto entonces para el equipo argentino, quien se pone en la delantera. Por fin ganan las defensas. Exactamente, muy bien el equipo de Furious, que decidió ser más agresivo con esta defensa. Le permitió barrer con el equipo chileno. Y ahora queda esto a favor, como para sacar una ventaja. Y ahora es Strikes, cuidado. Si no me equivoco, Strikes, quien lleva la bomba, porque ¿sí? está cerca de Rachas. A 150 puntitos de Rachas. Es el equipo de Maniacs, que intentaba hacer una defensa sobre la bomba de A, haciendo una jugada un poquito más lenta. El equipo argentino está en el jugador número 4, totalmente rotado. Está esperando a alguien que avance por la zona del lobby. Está el equipo, quedó todo Furious en la zona de medio. Sí. Y todo Maniacs dando la vuelta por todo el mapa. El jugador 1 y 2 están dando la vuelta, no saben qué hacer. Muy buena el playstyle de Furious, intentando hacer algo distinto. Ahora sí, la primera baja de Nan sobre Nodish. Van a avanzar por la zona del lobby para ir a el ataque de A. Pero ya está el jugador Stenium para encontrar a los chicos de Argentina. Trae con rachas, se lleva la racha, va a plantar la bomba. Le quedan solamente 25 segundos. Va a plantar la bomba, ya sacó el Hellstrom. Esto va a favorecer al equipo de Furious. Está muy bien plantado en la zona del lobby. Se encuentra Truquita, se lleva la vida a Truquita. Solamente queda Ian Sviden en el marcador. Pero se lo lleva nuevamente Trax, que está barriendo con todos. Y esto es 4-2 para Furious. Ojo, Sacha, ojo. Se viene el combat, que tiene olor a combat esto. Recordemos que era el equipo chileno quien iba ganando este partido en un marcador global por un 2-0. Sin embargo, fue el equipo de Furious quien se despertó en control. Lo mismo hizo lo suyo después en el punto caliente. Y ahora estamos viendo un 4-2 en este último BD de este partido. Exactamente. Vamos a ver ahora si el equipo de Furious, con las rachas de trikes, logra hacer esa diferencia. Va a ser muy importante. Vamos a ver el equipo de Maniacs, ¿qué intenta hacer? Muy buena lo que fue el avance de Furious en el anterior, yendo por medio, haciendo un ataque más slow. Y ahora el equipo de Maniacs tirando las utilidades para intentar barrer con el objetivo de A. Objetivo de A liberado. Van a plantar la bomba, pero se olvidaron de la racha de Trikes al ir al objetivo de A. Muy bien, Furious regalándole el bombsite para que solamente quede Nodish, que muere a manos de Firi. Y esto es ronda y match point para la calavera. No entiendo lo que hizo el equipo de Maniacs. Todo el equipo, el descubierto, Trix lo leyó, tiró la racha. Y esto es ronda entonces y match point, como tú lo dijiste, Chelo, para el equipo de Furious. Tremendo comeback. Exactamente, muy bien Furious liberando la zona. Le dijeron, pasen chicos, adelante, no pasa nada. Y Strikes con esa triple baja impresionante. Y ahora es Furious que va a intentar frenar, obviamente con rachas. ¿A dónde vas a ir a atacar? Al objetivo de A. Esto va a ser Nance. Ya intentan frenar el avance del equipo de Furious. Tiran el trophy. Santi intentando atacar a Nodish. Hay un jugador que está por fuera, que era Ian Sviden. Muere a manos de la racha de Strikes. Esto queda 3 para 5. Santi cargando la granada. Le tira la granada a Truquita, se lo lleva, pero justamente muere a manos de Stanley. Queda solamente el jugador Stenium para hacer el milagro. No, muere a manos de Firi. Y muy bien, Furious Gaming. 3-2. Impresionante la calavera. Qué gran partido acabamos de ver, Sacha. Qué gran comeback. Una locura. Tremendo comeback entonces del equipo argentino, que finalmente se lleva este partido por un 3-2 tras ir perdiendo 2-0. No sé lo que le pasó al equipo chileno. Y ojo que con este resultado el equipo de Manex se está complicando la vida para poder asistir a la Argentina Game Show. Muy buen partido por parte del equipo argentino. Exactamente, por suerte va a tener ya entrado en calor, va a tener la posibilidad de ahora jugar contra el equipo de Revirt. Un partido de 6 puntos, como bien digo yo. Es complicado el equipo panorama para el equipo de Maniacs, pero quién te dice, ¿no? Todavía falta.
Y tenemos esto que sigue ahora, ¿no, Sacha? Efectivamente, a las 5 de la tarde estaremos totalmente en vivo y en directo con el nuevamente el equipo de Mainex, que como tú le dijiste, va a venir calientito, ¿no es cierto? Frente, enfrentándose al equipo de Revit. Y que con estos resultados, el equipo Furious recupera la cuarta posición y relega al equipo de All Knights entonces a la quinta, al quinto puesto. Puntos valiosísimos por parte del equipo argentino y Mainex, que se juega la vida frente al equipo de Revit. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces en media horita volvemos con lo que va a ser este partidazo y vamos a ver si el equipo de Maniacs consigue esos tres puntos valiosísimos y Revir lo mismo, están los dos peleando por ese cuarto puesto para Argentina Game Show. Efectivamente, la transmisión no la vamos a cortar, sino que vamos a esperar entonces el partido entre Maniacs y el equipo del Fénix. Volvemos en algunos minutos más entonces, la transmisión va a quedar acá. Si quieren seguir comentando, pidiendo, haciendo alguna consulta, lo pueden hacer obviamente en el chat. Nos vemos más rato, Chelo. Hasta luego.